Probando, probando. Probando, probando. Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos al Baloncesto Superior Nacional. A través de tu plataforma favorita, Los Líderes Online 360 Deportes.tv, donde esta noche te estaremos brindando el partido en vivo desde el Humacao Arena, cuando los caciques de Humacao, que ocupan la quinta posición del standing global con 8 victorias y 9 derrotas, reciben la visita del equipo de los Brujos de Guayama, que ocupan la novena posición con marca de 5 victorias y 10 derrotas. Juego importante para ambos equipos. Los caciques de Humacao en su segundo partido con Flor Meléndez Jr. en la dirección, buscando salir de su mala racha, que un equipo que comenzó con 6 victorias, 2 derrotas, ahora se encuentra con 8 victorias, 8 derrotas. Un equipo que viró la temporada cuando de los últimos 8 partidos ha perdido 6 de ellos. Por otro lado, los Brujos de Guayama, un equipo que ha estado alto y bajo, más bajo que alto. Han confrontado problemas, tuvieron situaciones con su jugador estelar, nada más y nada menos que Ricardo Sánchez, mejor conocido como Ricky Sánchez, y se ha podido aglutinar al equipo en vías de renunció su dirigente. Llega Manolo Cintrón. Jorge Otero era el que había comenzado a dirigir a los Brujos de Guayama. Llega Manolo Cintrón y en ese cambio de dirigente de ambos equipos, ambos luchan desesperadamente. Guayama por mantenerse o tratar de salir de una de las 2 últimas posiciones. Los caciques de Humacao tratando de mantenerse en una de las primeras posiciones que puedan ocupar. Eso es uno de los primeros lugares, 8 lugares clasificatorios. En este momento, los Brujos de Guayama han tenido como su cañón grande en lo que va de temporada, su estelar refuerzo, Darian Wilkins. Wilkins ha sido el cañón grande para los Brujos de Guayama. Damien Wilkins, quien ha anotado nada más y nada menos que 217 puntos para un promedio de 18 puntos por juego. Por otro lado, los caciques de Humacao han tenido una consistencia en la ofensiva con Alex Galindo, Will Martínez, y su refuerzo consistente, a pesar de que perdieron el refuerzo estelar, su refuerzo consistente lo ha sido nada más y nada menos que por los caciques de Humacao, su refuerzo Jared Famous. Así las cosas, vamos a estar presentándole un juego interesante esta noche. 2 equipos que luchan desesperadamente por encontrar la ruta ganadora. Así las cosas, estaremos brindándole los 8 que estarán iniciando por los Brujos de Guayama. También le estaremos brindando los primeros 5 que estarán empezando por los caciques de Humacao. Por los Brujos de Guayama estará empezando el número 0, Kyles Viñales. También estará empezando el número 6, Darrell Hinson. El número 21, Damien Wilkins. También el número 22, Shane Behana. También estará empezando por los caciques, por los Brujos, el número 32, Ricardo Sánchez. Por otro lado, en los caciques de Humacao estará empezando el número 8, Will Martínez. También estará empezando el número 14, Raymond Cintrón. También estará empezando el número 15, Alexander Galindo. También lo hará el número 20,
el regreso a juego del estelar William Orozco por los Caciques de Humacao, que también tendrán en la inicial a Jared Feymo, su estelar refuerzo. Ya estamos listos para el comienzo de este partido por tus líderes en los deportes online 360 deportes.tv. Todo listo para el encuentro. Dominan el brinco los Brujos de Guayama. Wilkins con el balón. Nada más y nada menos que su estelar armador. Darrell Hinson se la pasa a Ricky Sánchez. El balón ahí lo recibe el número 0, Kyles Viñales. Viñales se la pasa a Behanan. Behanan tira, lanza el canasto para Shane Behanan, que estuvo de refuerzo con los Capitanes de Arecibo. Fue dejado en libertad y firmado inmediatamente por los Brujos de Guayama. Will Martínez se la entrega a William Orozco. William Orozco le pasa a Famous. Famous en el movimiento ofensivo. Se levanta. Suelta el canasto para Famous. Empate las hostilidades a 2 puntos. 9-10. Ya los Brujos de Guayama, territorio ofensivo. Se levanta Viñales. Falla el rebote para Galindo. Galindo con el balón. Se la entrega Will Martínez. Buscando a quién pasar. Recibe una cortina alta de William Orozco. Will Martínez se la entrega a Cintrón, que se levanta. Raymond no pudo ser. Viñales con el balón. Se la pasa a Darrell Hinson. Suelta de 3 puntos y falla. El rebote para Famous. Ya en territorio ofensivo. Los Caciques de Humacao. Raymond Cintrón con el balón. Se la entrega a Alexander Galindo. William Orozco. Raymond Cintrón. Famous. Al poner la bola en el piso y picarla, sale fuera de las líneas. Corresponde a los Caciques, a los Brujos de Guayama. A territorio ofensivo, Darrell Hinson. Hinson buscando a quién pasar. Le entrega a Ricky Sánchez. Ricky Sánchez se la entrega a Wilkins. Wilkins a Behanan. Behanan en el movimiento ofensivo, atacando por el medio. Canasto para Shane Behanan. Puntos 3 y 4 para Shane Behanan y para los Brujos. Raymond Cintrón con el balón. Alex Galindo se la entrega a Wilkins. Raymond Cintrón se la entrega a William Orozco, que se levanta y falla. El rebote para Behanan. Behanan mismo trae la bola a territorio ofensivo. Se la entrega a Darrell Hinson. Darrell Hinson se le entrega a Shane Behanan. Behanan. William a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez tira de 3 puntos y falla. Ya trae la bola. Trae la bola. Se levanta y suelta Alexander Galindo de 3 puntos. Corta el balón Will Martínez. También anota la guira. Despegan los Caciques 7-4. Ahí la tiene. Nada más y nada menos que Hinson. Hinson se le entrega a Shane Behanan. Behanan se le entrega a Wilkins. Wilkins hace un fade. Se la entrega a Behanan, que lanza de 3 puntos. No pudo ser. Will Martínez con el balón. Will Martínez buscando a quién pasar. Se la entrega a William Orozco. William Orozco se la devuelve en handoff a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón con el balón, se le entrega a William Orozco. Hace el head fake, se levanta, falla. Pero cerca de la jugada estaba Jared Famous, que anota producto de su rebote ofensivo. Wilkins con el balón. Wilkins se la entrega a Viñales. Viñales hace un fake a la izquierda, se levanta. De lagrimita. Kyle Viñales anota los puntos 5 y 6 para los Brujos de Guayama.
Raymond Cintrón con el balón, se la entrega a William Orozco. Este se la pasa a Alex Galindo. Galindo a Will Martínez, que se levanta y suelta y falla. Pero ¿sabes qué? Una vez más, Jared Famous estaba cerca. Sus puntos 5 y 6, los puntos 10 y 11 para los caciques. Kael Viñales en un pase picado. Trató de entregársela a Ricky Sánchez, pero no pudo ser. Y en la jugada comete la falta personal. 5 minutos 45 segundos. Dominan los locales Caciques de Humacao. 11-6 a los Brujos de Guayama. Will Martínez a poner labor en juego. Se la entrega William Orozco. William se la devuelve a Martínez. Will Martínez hace el pase a Alex Galindo. Galindo tocando por la línea de base con la mano izquierda, pero pierde el control del balón. Turnover para los Caciques. Darrell Hinson a territorio ofensivo. Atacando el estelar armador de los Brujos de Guayama. Se la entrega a Cales Viñales. Viñales buscando a quién pasar. Viñales mismo se la pasa a Behanan. Behanan se la devuelve a Viñales. Viñales a Wilkin y a Benson. La termina tirando Ricky Sánchez y falla. Debía haber dicho Hinson. A territorio ofensivo, Will Martínez. Will le entrega a Alex Galindo. Galindo se la pasa a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón con el balón en las manos. Le entrega la bola a Alex Galindo, que se levanta y no pudo ser. Ambos equipos descontrolados en sus ofensivas. Behanan pierde el control del balón. Errático por demás estos primeros minutos de juego. Dominan todavía los caciques, restando 4 minutos, 51 segundos, 11-6 a los Brujos de Guayama. Somos tu alternativa, somos los líderes del deporte online. 360deportes.tv. William Orozco. Famous se la pasa a Will Martínez. Will le entrega. Alex Galindo le entrega a William Orozco. Se le entrega a Famous debajo del canasto. Pero qué lindo movimiento. Mejor el canasto. 13-6. 4-20. Dominan los caciques de Humacao. Darrell Hinson le entrega a Ricky Sánchez. Ricky Sánchez le entrega a Darrell Hinson. Darrell Hinson le hace un pase a Behanan. Behanan a Kael Viñales. Viñales con el balón. Viñales se levanta y suelta y anota. Y en la jugada también recibe la falta personal de nada más y nada menos que el número 8 de los caciques de Humacao, Will Martínez. Damien Wilkins. Darrell Hinson, Kael Viñales en la línea del tiro libre. Ricardo Sánchez y Shane Behanan son los 5 que se mantienen en cancha por los Brujos de Guayama. Will Martínez, Raymond Cintrón, Alexander Galindo, William Orozco y Jared Famous son los 5 que se mantienen en cancha precisamente por los que tienen el balón, los caciques. Famous atacando con la derecha, se la pasa a William Orozco, que se levanta de 3 puntos y no puede ser. Viñales a territorio ofensivo. Otro turnover en el pase de los Brujos de Guayama. ...13-9... 3-40... Dominan los caciques a los Brujos. Raymond Cintrón en territorio ofensivo. Se la entrega a Will Martínez. Will Martínez recibe una cortina de Famous. Will Martínez atacando con la mano izquierda por el centro de la cancha. No pudo ser. Famous estaba cerca, están todas esta noche eléctrico. El estelar refuerzo Jared Famous de los caciques de Humacao. 3-21. Dominan los caciques. 13-9. Will Martínez con 14 segundos en el reloj de los 24. Buscando a quién pasar. Le pasa el balón a Galindo, que suelta. Triple para Alexander Galindo. El primero de la noche para él. Despegan los caciques. 16-9. Y a territorio ofensivo. Damien Wilkins con el balón. Se la pasa a Shane Behanan. Behanan a Viñales. Viñales con el balón. Sigue con el yoyo Viñales. Se levanta y suelta de 3 puntos. ¡Qué canasto! ¡Qué puntería! Para el estelar Kael Viñales. El segundo mejor anotador en la temporada para los Brujos de Guayama. Entrando con sus manos calientes. Alexander Galindo comete un error en el pase en el turnover.
Pase adelantado de Behainans a Viñales. Conecta. Oh, en transición rápida. 16 por 14. Tocando a la puerta a los Brujos de Guayama. Will Martínez con el balón. Se levanta y suelta de tres puntos y falla. Viñales con el rebote. Se la entrega adelantado a Darrell Hinson, que se levanta y suelta. Tremenda huira para Darrell Hinson. En racha de 7 a 0 el rally de los Brujos de Guayama. No le gusta a Flor Meléndez Jr. lo que ve. Y restando 2-16, solicita el empate. Y en 360deportes.tv nos vamos a la pausa. Regresamos aquí al Humacao Arena. Luego de un arranque poderoso de los Caciques de Humacao, que dominaban 16 por 9. Hay un rally de 7 a 0 de los Brujos de Guayama. Varios errores en el pase de los Caciques de Humacao. No han podido en este momento controlar el pase. Se han aprovechado muy bien los Brujos de Guayama para irse en escapada en este rally. 7 por 0. Buscan los Brujos de Guayama su sexta victoria. Buscan los Caciques su novena victoria. Vamos a ver qué pasa. 2-16. A poner la bola en juego los Caciques de Humacao. Con el balón Raymond Cintrón. Raymond Cintrón se levanta y suelta. De tres puntos. Rompe el rally Raymond Cintrón, anotando su primer triple de este partido. Darrell Hinson con el balón ya en territorio ofensivo. Darrell Hinson atacando por el lado derecho. Se la entrega a Damien Wilkins, que la lanza de tres y conecta. Otro triple en el partido. Otro triple para los Brujos de Guayama. Empate a 19. 1:30 de este primer periodo. Raymond Cintrón le entrega a Will Martínez. Will Martínez a William Orozco. William Orozco en un two-man game le entrega a Famous. Se levanta y Famous con el gancho y anota. ¡Qué jugada! ¡Qué precisión! ¡Qué giro del estelar refuerzo de los Caciques de Humacao! Ya en territorio ofensivo, Damien Wilkins. Se le entrega a Kael Viñales. Viñales con el balón. Se le entrega a Shane Behanan. Behanan se la entrega a Ricky Sánchez. Ricky Sánchez de tres puntos. No pudo ser. Ya en territorio ofensivo, Raymond Cintrón por los Caciques. Raymond Cintrón buscando a quién pasar. Le hace un pase picado a Galindo, que se levanta de tres puntos y no pudo ser. Ya en territorio ofensivo, Wilkins se la entrega a Viñales. Viñales ataca la línea de base. Le entrega a Behanan. Lindo el pase, mejor el brinco, pero ahí estaban las manos del refuerzo Jared Famous, que comete falta personal a la línea del tiro libre. Shane Behanan por los Brujos de Guayama. 30 segundos restan de este primer periodo, que dominan los Caciques 21 por 19. Shane Behanan tira el primero, falla. No pudo ser para Shane Behanan, que comenzó la temporada de nuestro baloncesto superior con los Capitanes de Arecibo. Fue dejado en libertad y firmado de manera inmediata por los Brujos de Guayama. Anota el segundo Shane Behanan.
30 segundos, 21 por 20. Dominan los caciques de Humacao. Raymond Cintrón con el balón. Raymond Cintrón confronta problemas con el manejo de balón. Pierde el mismo. Otro tenover para los caciques. A poner la bola en juego el estelar refuerzo Damien Wilkins por los Brujos de Guayama. Kael Viñales, restan 18 segundos. Viñales buscando a quién pasar. Viñales se la entrega a Damien Wilkins, que la suelta de tres y no pudo ser. Rebote para William Orozco. 6 segundos, la trae Cintrón. Raymond Cintrón pierde el balón. 2.4 segundos, otro turnover para los caciques. Damien Wilkins pone la bola en juego, la encuentra Chris Behanan. Chris Behanan se la da a Damien Wilkins. Pero el árbitro indicó que no vale el canasto porque en la jugada antes hubo falta personal. No me gusta intervenir en las situaciones de árbitro de apreciación, pero creo que el árbitro Carlos Tarrat hizo la llamada correcta, porque desde que hizo la llamada fue enfático que el tiro no valía. Así las cosas, finaliza el primer periodo. Caciques 21, Brujos 20. Vamos a la pausa en 360deportes.tv y regresamos. Regresamos a la transmisión en vivo desde el Humacao Arena. Situaciones que pasan en la vida del mundo del deporte, del mundo del baloncesto. Baloncesto Superior Nacional, lo que le gusta a la gente. Y nosotros te traemos la acción en vivo por 360deportes.tv. Somos los líderes. Somos tu alternativa, porque marcamos la diferencia. Entra a juego Félix de Jesús por los caciques. Félix se la entrega a Will Martínez. Ahora la tiene William Orozco. William Orozco. William Orozco se queda con el balón. Hace el giro. Falla. El rebote para el número 30 de los Brujos de Guayama, Michael Marcus Filjau. Filau, Marco Filau. Difícil apellido de pronunciar, pero aquí lo traemos por 360. Corta el balón. Galindo se la entrega de Jesús en el intento de hacer el pase picado. Marco Filau. La tiene William Orozco. Se levanta y suelta de tres puntos. No pudo ser.
Marcus con el balón. Marcus buscando a quién pasar. Se la entrega a Cleon Payne. Cleon Payne a Damien Wilkin. Viñales con el balón. 4 segundos en el reloj de los 30. Viñales se levanta y suelta y no pudo ser. Will Martínez con el balón. En territorio ofensivo, en la transición, Will Martínez en la jugada recibe falta personal. Va a la línea del tiro libre, Will Martínez. Es Will Martínez quien va al área del tiro libre. Se levanta, anota el primero. Primera tirada libre para Will Martínez. 8:45 del segundo periodo. Dominan los Caciques, 22-20. Anota el segundo Will Martínez. Despegan los Caciques. 23-20, 8:30. Damien Wilkins le entrega a Cleon Payne. Cleon Payne se la da a Marcus. Marcus ataca. La saca por la mano izquierda. Le abrieron la línea de base y aprovechó para atacar y anotar el canasto. Ya William Orozco se la entrega a Félix de Jesús. Este se la da en el área de la pintura a su estelar refuerzo, Jari Famous, quien la jugada que la marca Ricardo Rodríguez. Hay falta personal. Will Martínez. Will Martínez ataca la línea de base buscando a quién pasar. Pierde el balón. Viñales recupera. Viñales con el balón. En territorio ofensivo, Viñales. Le pasa la bola a Marcus. Marcus a Damien Wilkin, que se levanta y suelta y no pudo ser. Wilkin se le entrega a Ricky Sánchez. Ricky Sánchez se la dio a Viñales y Viñales lanzó el triple y lo anotó Viñales. Viñales anota el triple. Alexander Galindo con el balón. Famous en su giro le saca fuera el balón a Félix de Jesús. Will Martínez con el balón. Will Martínez le entrega a Félix de Jesús. ¡Bombazo para Félix de Jesús! Vuelve a la delantera los Caciques. Marcus con el balón. Se la entrega a Ricky Sánchez, que se levanta y suelta. Anota el canasto Ricky Sánchez. Félix de Jesús. Félix de Jesús se la entrega a Will Martínez desde el área del tiro libre. Will Martínez. Ricky Sánchez. Marcus con el balón. Defendido por Will Martínez. Se la entrega a Damien Wilkins. Damien Wilkins iniciando su giro, su movimiento ofensivo. Wilkins. Wilkins haciendo head face. No puede ser. Buen box out de Famous con Cleon Payne. William Orozco con el balón. William Orozco falla. Él mismo coge el rebote ofensivo. Y en la jugada recibe la falta personal de Marcus. A la línea del tiro libre. William Orozco. Entra a juego Raymond Cintrón. Sale de juego Will Martínez. William Orozco va al área del tiro libre. 6:09 de este segundo periodo. William Orozco falla el primer tiro libre. Si estás sintonizando 360deportes.tv,
Avísale a tu vecino que los líderes en deportes online ya estamos en nuestra transmisión de otro partido más del Baloncesto Superior Nacional. Marcus en territorio ofensivo por los Brujos de Guayama. Le entrega a Damien Wilkins. Damien Wilkins a Cleon Payne. Cleon le entrega a Ricky Sánchez. Darrell Hinson se levanta y suelta. Falla Darrell Hinson. La trae a territorio ofensivo Félix de Jesús. Félix con el balón. Se la entrega Vuelve Félix en un pick and roll con Famous. Se le entregó en el roll a Famous en pase picado. Pero estaba muy pendiente la defensa. Galindo pone la bola en juego. Se la entrega a Félix de Jesús. Félix de Jesús. Se la entrega a Galindo, que se levanta y suelta de tres puntos. No pudo ser. Darrell Hinson se queda con el balón en suelto, en una bola suelta. Marcus se la entrega a Cleon Payne. Cleon Payne cerca del canasto. Hizo el head fake. Fake que Galindo y Manuel de Jesús no pudieron evitarlo. Y Cleon Payne anota el canasto y recibe la falta personal. Omar Serrano ya llegó aquí en los comentarios para 360 Deportes.tv. Omar, ¿qué te parece? William, un score 28-29, faltando 5 minutos. Pura defensa, el score bajito. Con el balón Jared Famous. Le entrega a Félix de Jesús. Félix atacando el área del medio. Damien Wilkins estaba cerca. Llevó la línea fuera de las líneas. Ahora entra William Orozco y sale del juego el estelar refuerzo Jared Famous de los Caciques de Humacao. A poner la bola en juego Alexander Galindo. Galindo le entrega a William Orozco. La tiene Félix de Jesús. Félix de Jesús se la entrega a Orozco. Orozco a Félix de Jesús, que la lanza de tres y no pudo ser. A territorio ofensivo, Damien Wilkins. Damien Wilkins con el balón. Se le entrega a Shane Behanan. Behanan iniciando su giro hacia el medio. Le hace el pase a Damien Wilkins. Damien Wilkins ataca por el área del medio. Pero no pudo ser. Galindo con el balón. Le entrega a Félix de Jesús. Este le hace un pase a William Orozco. William conecta con Alexander Galindo en la zona de la pintura y canasto para los Caciques. 30-29. Cerrado, interesante este marcador. 4:09. Dominan los Caciques de Humacao. Darrell Hinson se le entrega a Shane Behanan. Behanan hace un pase a Damien Wilkins. Ahora es Behanan quien la tiene otra vez. Hace un giro, se levanta. ¡Qué movimiento! ¡Qué espectacular! ¡Qué control de su cuerpo para Shane Behanan! Vuelve a la delantera. Otro intercambio de delantera de este partido. Ahí a territorio ofensivo por la mano izquierda. Raymond Cintrón, pero en la jugada recibe falta personal del número 6 del venezolano Darrell Hinson. Los dos equipos, William, con jugada en la pintura. Pase picado primero de Humacao a Galindo. Jugada preciosa de Behanan y son dos. Y el juego tuvo otro cambio de delantera. 31-30. 3:42 dominan los Brujos. Manuel de Jesús con el balón. Manuel de Jesús. William Orozco ahora es el que tiene el control y dominio del balón. Atacando con la mano izquierda. Hace un giro hacia la línea de base. Ese movimiento de William Orozco fue tremendo. Lleva varias semanas sin jugar. En lo que calienta William, pero fue un movimiento espectacular el que hizo. Ferdinand Morales comete la falta personal. Ya Darrell Hinson en territorio ofensivo, restando 3:20. Le entrega a Behanan. Hace el pase y le devuelve a Hinson. Hinson le hace un pase a Marcus. Marcus se la devuelve a Hinson, que se levanta de tres puntos. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple!
triple para Darrell Hinson. Will Martínez con el balón. Ahora es William Orozco quien tiene el control del mismo. Se la pasa a William Orozco otra vez. El pase vino de Ferdinand Morales. Behanan le entrega a Damian Wilkins. Damian Wilkins se la devuelve a Behanan. Behanan a Wilkins. Wilkins iniciando el movimiento. Hace un crossover. Ataca por el medio. Y conecta en Rally Los Brujos. Restan 2 minutos 36 segundos. No le gusta lo que ve Flor Meléndez Jr. y solicita un timeout. Omar Serrano en los comentarios. Un rally de 6-0 corrido. No le gustó nada al dirigente Flor Meléndez Jr. Pide el tiempo. Canasto relativamente fácil. Llegando muy cómodo los jugadores de los Brujos de Guayama a la pintura. No hay presencia de cuerpo que choque a nadie. Y ahí vino un rally de 6-0. Como les repito, muy cómodo para el equipo de Guayama. Se van al frente 36-30. Faltando 2 minutos 36 segundos. Dominaban los caciques luego de varios intercambios de delantera. 30 por 29. Entonces inicia el rally los Brujos de Guayama. Un rally de 7-0. Que lleva ahora mismo a los Brujos a irse en escapada y estar dominando este partido 36 por 30 cuando restan 2:36. Hemos visto cómo el entrenador de los caciques de Humacao, Flor Meléndez Jr., que hace su debut en el baloncesto superior luego de la renuncia del entrenador jefe de Mr. 600, Flor Meléndez, ha hecho cambios, rotando el personal, buscando la cohesión de grupo. Por otro lado, hemos visto también cómo el dirigente Manolo Cintrón haciendo sus ajustes en el movimiento del personal y ha podido elaborar ese rally de 7-0 para estar dominando ahora, restando 2:36, 36-30. Eso es así, William, y te repito, los canastos relativamente cómodos, la defensa se puso muy relax y ahí vino el rally, puntos totalmente en la pintura. A territorio ofensivo, Raymond Cintrón. Raymond le pasa el balón a Will Martínez. Le entrega picado en la pintura a William Orozco, que hace el giro, se levanta y no pudo ser. No ha podido conectar con el aro William Orozco. Otro tenover en el pase para los Brujos de Guayama. Shane Behanan no pudo ser. A territorio ofensivo, los Brujos, los caciques, perdón, de la mano de Will Martínez. Se le entrega Manuel de Jesús, le hace un pase en devolución a Will Martínez. Le devuelve el balón a Manuel de Jesús, que se levanta de 3 puntos. Manuel de Jesús conecta para romper el rally de 7-0. Anotan los caciques luego de 2 minutos 6 segundos sin anotar. Ya con el balón Marcus en la jugada. Hay una falta personal del número 5, Will. Del número 5, Ferdinand Morales. Cleon Penn con el balón. Le entrega a Marcus. Darrell Hinson a Cleon Penn. Cleon Penn, ¡qué sensacional! ¡Qué jugada! Con relativa facilidad la siembra Cleon Penn. 1 con 28, 38 por 23. William Orozco la lanza de 3 puntos. ¡Lo conectó! ¡Llegó el canasto! Luego de varios intentos para William Orozco de 3. 38 por 36. Hinson, Cleon Penn y en la jugada recibe la falta personal de William Orozco. Precisamente del que anotó el triple. 38 por 36, luego del timeout. El rally es de los caciques de Humacao, 6 por 2. Se acercan a los Brujos y ahora los Brujos con la oportunidad de aumentar a 3 o a 4 puntos su corta ventaja en este segundo periodo, que resta 1 minuto con 12 segundos y que dominan los Brujos, 38 por 36. Cleon Penn lanza, anota el primero. Y dos canastos de 3, William, cortan el rally y los ponen a 3 puntos de los Brujos de Guayama.
Cleon Penn va a lanzar el segundo tiro libre para completar la jugada. X-AirNet. Y la completó. Completa la jugada X-AirNet. Cleon Penn. Ya en territorio ofensivo. Raymond Cintrón. Le entrega a Manuel de Jesús. Manuel de Jesús buscando a quién pasar. Se le entrega a Will Martínez. Will Martínez se levanta y suelta. ¡Qué movimiento! ¡Qué canasto! ¡Qué consistencia del movimiento de Will Martínez! 40 por 38. Restan 45 segundos, pero en la jugada Ricardo Rodríguez identifica una falta personal de los Caciques de Humacao. Vuelven a coger a Morales dando falta personal. Se queja las dos veces el jugador sin el balón y le cantan la segunda falta personal en menos de un minuto. Los árbitros están pendientes a todo tipo de movimiento. Han tenido el control del juego desde que comenzó. Han sido finitos en el pito. Demiel Wilkins se levanta y suelta y falla el primero. Ya no podrá completar la jugada X-AirNet. Se levanta y suelta Demian Wilkins el segundo tiro libre. Sí lo conecta. 40 segundos. 41 por 38 dominan los Brujos de Guayama. Manuel de Jesús le entrega a Raymond Cintrón. Alexander Galindo que lanza de tres puntos. No pudo ser. Cleon Penn con el rebote. Ya en territorio ofensivo Darrell Hinson. 20 segundos restan de este segundo periodo que dominan los Brujos, 41 por 38. Damian Wilkins, pase cruzado. Darrell Hinson se levanta y suelta de tres, no pudo ser. Cleon Penn con el rebote, tampoco pudo ser. Shane Behanan en la jugada, finalizando. Manuel de Jesús comete falta personal y Carlos Tarrat cuando la chicharra respiraba marca una falta personal. Y como duele en esa jugada, William, después de defender dos posesiones corridas, expirando el tiempo, darle una falta personal y tener dos tiros libres con punto dos décimas de jugar. Estoy de acuerdo que esas jugadas duelen, pero fíjate el comentario que voy a hacer. Cuando los Brujos comenzaron a hacer el intento que Cleon Penn cogió el rebote ofensivo, la colocación de los Caciques para el rebote defensivo no era la mejor. No hicieron la gestión del box out, no le dieron rotación a la jugada y eso le costó que cogieran le cogieran dos rebotes ofensivos. Muchas veces nosotros queremos protestar tal vez por la jugada de falta personal que marcó el árbitro cuando anotó los dos tiros libres en los Brujos de Guayama, de Behanan. Pero donde tenemos que enfatizar y donde tenemos que comentar es que no cogieron el rebote ofensivo, defensivo. No se hizo el fundamento en una última jugada. Exactamente. Ya en 360 Deportes.tv nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes.
Regresamos a la transmisión de 360deportes.tv, donde en esta primera mitad los Brujos de Guayama están dominando 43-38 a los Caciques de Humacao. Los Caciques que vienen de una derrota ante los Capitanes de Arecibo. Los Brujos de Guayama que vienen de una victoria ante los Leones de Ponce. ¿Qué podemos esperar en la segunda mitad? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y podemos informarte son los numeritos de esta primera mitad. Y con los numeritos vamos a pasar con el compañero de batería esta noche, Omar Serrano. Adelante, Omar. William, un juego total, 43-38 para esta liga, pues más o menos ahí de puntuación, un juego defensivo. Se vino a destapar en los últimos 5 minutos del segundo cuarto con canastos de tres de los Caciques de Humacao y canastos fáciles en la pintura del equipo de Guayama. El dirigente Manolo Cintrón sigue insistiendo en la fuerza de la pintura de su jugador y hombre grande, Cleon Payne. Y pues Humacao sigue moviendo el balón e intentando canastos de tres. ¿Quiénes fueron los mejores anotadores, los mejores reboteros? ¿Cómo van esos numeritos específicos de los jugadores en esta primera mitad? Por los Caciques de Humacao, Alex Galindo tuvo 8 puntos. Manuel de Jesús tuvo 3 puntos. Will Martínez tuvo 8 puntos. Y Yarif Famous tuvo 10 puntos. Por el equipo de los Brujos de Guayama, Kel Viñales 13 puntos. Shane Bejana 9 puntos. Y Cleon Payne 6 puntos. Cuando uno mira y dice los 6 puntos de Cleon Payne, pero ha sido un dolor de cabeza en la pintura, William, para los Brujos de Guayama. Y más de en esos últimos 7 minutos del último cuarto, fue un duro dolor de cabeza, porque siempre ese pase picado llegaba donde Cleon Payne y metió en faltas personales al equipo de Humacao. Nosotros le vamos a dar unos numeritos en cómo van las estadísticas de estos dos equipos, lo que va de temporada. Unos números que le hemos traído y lo hemos preparado para el deleite, ¿verdad? Y el conocimiento de los fanáticos que están con nosotros en la transmisión de 360deportes.tv. En anotaciones, el equipo de los Caciques de Humacao es el mejor anotador de lo que va de torneo, con 16 juegos donde han anotado 1.827 puntos para un promedio de 89.2. Los Brujos de Guayama promedian 79.9 por juego. En tiros libres anotados, los Caciques de Humacao tienen un promedio de 15 tiros libres por juego versus los 13 tiros libres por juego que tienen los Brujos de Guayama. En canastos de 3 puntos, el mejor equipo del torneo, en lo que va de torneo, son precisamente los Caciques de Humacao, donde promedian 10 canastos de 3 puntos por juego. Pero tampoco los Brujos de Guayama se quedan atrás, porque promedian casi 8 canastos de 3 puntos por juego. En los rebotes, son dos de los equipos que menos rebotes cogen. Humacao ocupa la posición número 8 y los Brujos de Guayama la posición número 9. En canastos de 3 puntos por promedio, los Caciques de Humacao son el segundo mejor equipo con 38%. Los Brujos de Guayama son el cuarto mejor equipo con 35%. También otros numeritos que tenemos por aquí, queremos compartirlos con ustedes. En los rebotes ofensivos, como les decía, los Brujos de Guayama agarran 8.7 rebotes ofensivos por juego, los Caciques de Humacao 8.1. En las asistencias, los Caciques hacen casi 20 asistencias por juego, hacen 19, mientras que los Brujos de Guayama hacen 17 asistencias por juego. Pero en defensa, los Brujos de Guayama son el cuarto mejor equipo defensivo de la liga, solo superado por Bayamón, Fajardo y Aguada. Guayama promedia 81.2 permite por juego, mientras que el peor equipo en defensa en la liga son los Caciques de Humacao, cuando permiten 91.6. Y es curioso que los Caciques sean el peor equipo defensivo de la liga, cuando ese equipo fue preparado por Flor Meléndez, que es un dirigente que enfatiza en la defensa. Pero claro está, yo estuve hablando con Flor Meléndez hace unas semanas atrás y Flor me decía: William, yo tuve poco tiempo para preparar este equipo. O sea,
lo que Flo le estaba haciendo con este equipo era, se podía decir que era milagroso, porque él tuvo poco tiempo para la pretemporada. Por otro lado, Manolo Cintrón es el que entra como bateador emergente ahí. Coge a los Brujos de Guayama con 0-4, porque el Guayama arranca perdiendo sus primeros 4 partidos de manera consecutiva. Provoca la renuncia del dirigente Jorge Otero, que fue el que hizo la pretemporada con los Brujos. Entonces, Manolo Cintrón entra como bateador designado. Vamos a darle cómo está el standing global de nuestro baloncesto superior nacional. El amigo Omar Serrano les va a estar dando desde el último lugar hasta el primer lugar su récord de cada uno de los 10 equipos de nuestro baloncesto superior nacional. En la posición número 10, el último lugar, unos Atléticos de San Germán con 5 victorias, 11 derrotas. Pero todavía no quiere decir pues, porque estén en esta posición y con este récord estén eliminados. Todavía queda mucho baloncesto. Esto es una temporada larga. Los Brujos de Guayama en la novena posición con récord de 5 victorias, 10 derrotas. Esas 5 victorias, desde que llegó el dirigente, el bateador emergente, como lo dijo mi compañero William, Manolo Cintrón. Los Indios de Mayagüez en la octava posición con 5 victorias, 9 derrotas. Los Leones de Ponce. Curioso y raro ver a los Leones de Ponce en una séptima posición. Sabemos la trayectoria de los Leones de Ponce, que es un equipo ganador, y es raro verlo en lo último de la tabla de posiciones. Los Leones de Ponce, 7 victorias, 9 derrotas en la séptima posición. En la sexta posición, otro equipo legendario, que es raro verlo así, pero sabemos que viene con 4 victorias corridas desde que llegó su mentor y dirigente Paco Olmos. Han ido mejorando. 8 victorias, 9 derrotas, repito, en la sexta posición. En la quinta posición, los Caciques de Humacao con 8 victorias, 8 derrotas, jugando para 500, hoy fajándose aquí en su cancha con los Brujos de Guayama. Vamos entonces a dar los mejores 4 equipos en nuestro baloncesto superior. Los Capitanes de Arecibo ocupan la cuarta posición con marca de 500, 8 victorias, 8 derrotas. En el tercer lugar se encuentran los Cariduros de Fajardo del Esteral Carlos Arroyo con 10 victorias y 6 derrotas. En la segunda posición, los colíderes del torneo son los Piratas de Quebradilla con 8 victorias y 4 derrotas. En la primera posición, los Santeros de Aguada del entrenador nacional de Puerto Rico, Eddie Casiano, con 10 victorias y 3 derrotas. Así las cosas, nuestro torneo está balanceado, son muchas las cosas que están pasando. De hecho, yo quisiera hablar un minuto de los Vaqueros de Bayamón. ¿Por qué quiero hablar de los Vaqueros de Bayamón? Los Vaqueros de Bayamón tenían 2 victorias y 6 derrotas casi en el sótano cuando llegó el entrenador español Paco Olmo. En la pasada temporada, los Vaqueros de Bayamón habían tenido un mal arranque. Precisamente eso le costó la dirección a Jorge Otero. Entra a dirigir Paco Olmo y entonces los Vaqueros de Bayamón recuperan la temporada cuando llegaron hasta la serie final y quedaron subcampeones de Puerto Rico. Ahora Paco Olmos entra como otra vez, emerge ya en dirigente en propiedad. No había llegado su visado. Llega el visado del entrenador Paco Olmos y fíjate que ya Paco Olmos ha dirigido 9 partidos de los Vaqueros de Bayamón, saliendo por la puerta ancha en 6 de los 9 partidos. 6-3 es el récord de los Vaqueros de Bayamón bajo las riendas del español Paco Olmos. Así las cosas, Bayamón, que recibe la visita de los Piratas de Quebradilla mañana, buscan llegar a la marca de 500 mañana con esa victoria que estarán jugando en su rancho vaquero. Esta es la información que le estamos trayendo de primera mano en 360deportes.tv, tu alternativa. Somos la diferencia, somos los líderes de los deportes online porque estamos comprometidos contigo. Restando 2 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con la acción en vivo desde el Humacao Arena para el tercer periodo de nuestro baloncesto superior nacional. ¡Vamos a la pausa!
Continuamos aquí en vivo y a todo color con la transmisión de Humacao, donde dominan los Brujos de Guayama 43-38. Pero también le vamos a traer a ustedes cómo están los otros partidos. Arecibo pierde por 10 con los Atléticos de San Germán. Allá en la Arquelio Torres Ramírez 42-32. Mientras que Quebradilla y Aguada en un partidazo está dominando Quebradilla 46-45. Los Piratas dominando 48-45 la primera mitad a los Santeros de Aguada allá en la cancha bajo techo de Aguada. Ya Darrell Hinson con el balón. Ataca en penetración. Saca el balón. Termina en las manos de Damian Wilkins. Tira y falla. Will Martínez le hace un pase largo a Alex Galindo. Alex Galindo se la devuelve a William Orozco, pero no pudo ser. Damian Wilkins con el balón. Wilkins se levanta y suelta. Anota el canasto. El estelar refuerzo de los Brujos de Guayama. Los primeros dos puntos del tercer periodo de la segunda mitad para los Brujos de Guayama. 45-38. William Orozco. Ahí Raymond Cintrón le entregó el balón a su estelar refuerzo, Jared Famous, que anota el primer canasto para los Brujos, para los Caciques de Humacao. Ahí Kailes Viñales por poco pierde el control del balón, pero inteligentemente dio el balón con las rodillas de Will Martínez para todavía pertenecer a los Brujos de Guayama. Ricky Sánchez le entrega a Darrell Hinson, que le hace el pase a Kailes Viñales. Viñales con el balón. Viñales con el balón. Viñales se levanta y suelta y no pudo ser. Trató de tirar un gancho, pero Galindo perdió el control de manos de Damian Wilkins. Se le entrega a Viñales, que suelta de tres puntos. Este muchacho es atrevido. El rebote, Shane Behana. Viñales otra vez, pero esta vez decide pasarle a Damian Wilkins. Wilkins a Hinson. Hinson a Ricky Sánchez, que termina en las manos de Viñales, que lanza y no pudo ser. Me obligaron a narrar fuertemente los Brujos de Guayama con el pase de balón. Se descuidó Raymond Cintrón. Viñales le sacó el balón por las espaldas y anota. Raymond Cintrón ya en territorio ofensivo. 47-40. Dominan los Brujos de Guayama como visitantes aquí en el Humacao Arena. William Orozco con el balón. Se la entrega Raymond Cintrón. Will Martínez es el que tiene el balón en las manos y le hace un pase en la pintura a William Orozco, que se levanta y suelta y anota el canasto. Ya en territorio ofensivo, Damian Wilkins. Damian Wilkins con el balón. Buscando a quién pasar. No puede pasarla. Buena la defensa de los Caciques evitando ese canasto. Viñales con el balón. Le entrega Shane Behanan. Behanan hace un pase cruzado para Ricky Sánchez, que se levanta de tres puntos. Triple para Ricky Sánchez. Los puntos 48, 49 y 50 para los Brujos, que dominan 50-42, restando 7-20. Pura la emoción de nuestro baloncesto superior nacional por tu plataforma online favorita, 360deportes.tv. Hinson con el balón, le entrega a Damian Wilkins. Damian Wilkins le hace el pase de nuevo a Ricky Sánchez. Esta vez no pudo ser el triple. Raymond Cintrón a terreno ofensivo. Ya se la entrega a Alex Galindo, que se levanta y suelta de tres puntos y no pudo ser. Shane Behanan le hace un pase picado a Damian Wilkins, que hace un puente aéreo precioso. Shane Behanan, emocionante el donqueo. Se quiere caer la fanaticada, aunque pequeña, de los Brujos de Guayama aquí en el Humacao Arena. 52-42. Y en el comentario, Omar Serrano. William, mucho movimiento de balón de los Brujos de Guayama. Manolo identificó en el halftime de que hay que mover el balón. Le está haciendo mucho daño entrando la bola a la pintura y sacándola, más los errores de los Caciques de Humacao. No le está saliendo a la ofensiva y le hacen un rally de 8-0 y despegan 10, 52-42, peligrosamente abriendo el tercer cuarto. Ha entrado agresivo en la ofensiva los Brujos de Guayama. El movimiento del balón certero. La defensa de los Caciques de Humacao ha mermado. También la ofensiva de los Caciques luce desorganizada.
algo descontrolado. Por eso vemos enérgicamente al dirigente Flor Meléndez Jr. exigiéndole calidad de juego a los caciques en ese timeout. Vamos a ver si reaccionan. Vamos a ver si los Brujos pueden mantener este nivel con el que han arrancado en el tercer periodo. Dominan 52 por 42. 6:52 de este tercer periodo. Y vamos a juego ya. Aquí en vivo por 360 Deportes.tv. William, tú lo mencionaste. Los Brujos es el equipo que más defiende en esta liga. Y aquí lo están demostrando hoy. Todavía están con 42 puntos los caciques. Omar es el cuarto equipo que mejor defiende en nuestra liga. Solamente entre los que lo superan, Bayamón y Aguada también son equipos buenos defensivamente hablando. Alex Galindo con el balón. Se la entrega Will Martínez, que con la mano izquierda se levanta y suelta. Se queda corto. Coge el rebote Will Martínez. Y reaccionan los caciques con ese canasto. Viñales en escapada. Va a territorio ofensivo. No pudo ser. Fíjate, yo quisiera hacerte un comentario. El problema que están teniendo los caciques de Humacao es que cuando hacen el intento al canasto, los Brujos de Guayama no le están permitiendo a los caciques coger rebotes ofensivos. Entonces los Brujos cogen ese rebote defensivo rápido y ¿qué hacen? Adelantan de manera rápida el balón. Si la transición defensiva de los caciques va a seguir siendo pobre, creo que van a tener una noche larga. ¿Sí? Si hay un ajuste que tienen que hacer los caciques de manera inmediata, es la transición defensiva. Sí, parar ese juego rápido de los Brujos de Guayama, ya que tienen un equipo rápido en la cancha. Viñales se apresta a lanzar el segundo, falla. Ricky Sánchez saca la bola fuera de las líneas. Sigue perteneciendo a los caciques. Famous le hace el pase a Raymond Cintrón, que ya en territorio ofensivo. Raymond Cintrón en el movimiento del balón. Raymond Cintrón se la entrega a William Orozco. ¡Pero qué jugada! ¡Qué jugada! Buenísimo para los caciques de Humacao. 52 por 46. Viñales con el balón. Hay una jugada de doble falta personal entre Raymond Cintrón y Damien Wilkins. Por si acaso nos está sintonizando por 360deportes.tv, le enviamos un saludo a nuestro amigo, nuestro hermano y ex dirigente de los caciques, Flor Meléndez Montañé. Flor, un saludo, que sabemos que estás pendiente a la transmisión y muy pendiente a lo que están haciendo los caciques bajo la dirección de tu retoño, Flor Meléndez, hijo. Damien Wilkins ataca la línea de base, se levanta y suelta. Anota el canasto por la línea de base, Damien Wilkins. Ya en territorio ofensivo, Alex Galindo. Alex Galindo le entrega a Raymond Cintrón. En la jugada iba en escapada Chris Behanan, pero dio dos pasos de más. El árbitro cerca de la jugada le dio el penalti. La penalidad llegó. Will Martínez a sacar el balón, le entrega a Raymond Cintrón. Defensa individual de los Brujos de Guayama. Sale Will Martínez de cortinas, pero no le entrega el balón. Raymond Cintrón se le entrega a William Orozco, que es defendido por Ricky Sánchez. Alexander Galindo se queda con el balón en un two-man game con Famous. Se abrió la cancha, bien abierta estaba esa cancha. Pudo conectar Galindo con su estelar refuerzo, Jared Famous. Lleva la bola en un two-man game. In, out. Desde afuera, perdón, out, in. Desde afuera hacia adentro. Conecta para recibir la falta personal. Y en el comentario, Omar Serrano. Se percibe, William, que lo que le pidió en ese último timeout Flor Meléndez Jr. a los caciques de Humacao fue más agresividad en esa ofensiva. En llevar la bola a esa área de la pintura. Ir más cerca del aro. Y esa transición defensiva. Que despierte. Anota los dos, Jared Famous. 54-48. 5 minutos 10 segundos. Hinson con el balón. Se le entrega a Viñales. Viñales le hace un pase a Chris Behanan. Behanan le hace un pase a Hinson. Hinson le devuelve el balón a Behanan, que está uno contra uno contra Jared Famous. Behanan hace el giro hacia la línea de base. ¡Conecta! Pobre la defensa del refuerzo de los caciques de Humacao. Will Martínez se levanta y suelta de tres puntos. ¡Qué canasto! ¡Triple para Will Martínez! Viñales con el balón ya en territorio ofensivo. Viñales pierde el balón. Will Martínez escapada.
Will Martínez con la güera. Anota Will Martínez. Layup de Will Martínez. 56-53. Te lo dije. Esa agresividad, esa intensidad que le pedía Flor Meléndez Jr. a sus caciques se está viendo en la cancha, porque los caciques han venido intensos. Han venido a defender. Y de 10 que perdían, solamente pierden de 3 puntos. Reacción vigorosa de los caciques. Se ve la agresividad en ambos lados de la cancha, ofensiva y defensivamente. Aunque hubo una falta personal, pero defendieron muy bien. Ya le quedaba poco tiempo de tiro a los Brujos de Guayama. Lamentablemente no resultó, vino la falta personal. Shane Behanan anota el primer tiro libre, buscando completar la jugada. xairnet.com. Va al segundo tiro libre. Shane Behanan, refuerzo de los Brujos de Guayama. Se apresta a lanzar el balón. Lo suelta y completa la jugada. xairnet.com. Ya Raymond Cintrón en territorio ofensivo. Restan 4 minutos de este tercer periodo que dominan los Brujos 58-53. Yari Feymuth le entrega a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón le hace un pase a William Orozco. William Orozco se levanta de 3 puntos y falla. Feymuth estaba cerca. Anota producto del rebote ofensivo. Y conecta los puntos 54 y 55 y los puntos 15 y 16 para él. Viñales atacando la brecha, pero sí, señor. Desde acá lo vimos, desde la cabina de 360 Deportes.tv. Vimos a Shane Behanan, que corrió con el balón. Entra a juego por los Brujos de Guayama. Cleon Penn sale de juego. El número 22 de los Brujos, Shane Behanan. Will Martínez le entrega a Feymuth. Feymuth le hace el pase a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón se la pone en las manos a Will Martínez. Perdona, a William Orozco, que atacó por el área del medio. Se llevó la defensa en un pase picado. Anota el estelar refuerzo Feymuth. 57-58. Tocando a la puerta a los locales. Ricky Sánchez se levanta y suelta y anota el triple. Ricky Sánchez anota su segundo canasto de 3 puntos para los Brujos de Guayama en este partido. Raymond Cintrón con el balón. 6-1-5-7 dominan los Brujos. Restan 2-40. Raymond se le entrega a William Orozco. William le hace el pase a Jared Feymuth. Jared Feymuth en el pase. No pudieron ejecutar. Excelente la defensa de los Brujos de Guayama. Ya en territorio ofensivo, Darrell Hinson. Hinson le entrega a Ricky Sánchez. En handoff se la da a Viñales. Viñales le entrega a Cleon Penn. Este le hace un pase a Damien Wilkins. Damien Wilkins, pase cruzado para Darrell Hinson, que le da un pase picado a Darrell Wilkins, que tira y falla. En la búsqueda del rebote, sale fuera de las líneas. Todavía pertenece a los Brujos de Guayama, restando 2 minutos con 9 segundos. Podemos decir, William, que desde el tiempo para acá esto se ha convertido en otro juego. Mucho choque, mucha agresividad. Ricky Sánchez con el balón. Le entrega a Darrell Hinson. Hinson hace un pase a Viñales. Viñales ataca por el área del medio en su tiro corto y conecta. Cae el Viñales para los Brujos de Guayama. El mejor anotador de los Brujos con 17. El segundo mejor anotador del juego. ¡Qué consistencia! ¡Qué rapidez de Kyle Viñales! Will Martínez con el balón en las manos de William Orozco. ¡Se levanta y suelta Orozco! Y se queda corto. No pudo ser. Ya Viñales a territorio ofensivo. Viñales tocó la línea. Fíjate qué interesante. Cuando vino el movimiento de balón de los caciques, luego del timeout de Flor Meléndez Hijo, los caciques se veían mejor. Las últimas dos posesiones no han podido ejecutar. Se han ido como que muy fancy en la ofensiva. Un pase, un tiro, un pase, un tiro.
vuelve a despegarse de 6 puntos los Brujos de Guayama. Y por eso el entrenador Flor Meléndez trae al armador Félix de Jesús, buscando organizar esa ofensiva, buscando que haya movimiento del balón y busquen ese pase extra. Félix de Jesús con el balón, buscando a quién pasar. Le pasa el balón a Will Martínez, que sale de unas cortinas. Ataca Will Martínez por el medio. Y de lagrimita falló. La bola sale fuera de las líneas y pertenece a los Brujos de Guayama. 1:10 le restan a este periodo. Y ya en territorio ofensivo el venezolano Darrell Hinson. Se la entrega a Kael Viñales. Viñales, las manos calientes de los Brujos. Le hace el pase a Ricky Sánchez. Y Ricky Sánchez. Viñales con el balón. Se levanta y suelta Viñales. Va a seguir. 18-19 para Viñales. Vuelve a despegar por 8 los Brujos de Guayama. 42 segundos. Famous le entrega de Jesús. De Jesús buscando a quién pasar. Le hace el pase a Will Martínez. Will Martínez defendido por Darrell Hinson. Ataca Will Martínez por el medio. No pudo hacer, pero en la jugada coge el rebote Jared Famous y recibe la falta personal. William, se le ha caído la ofensiva también, enrachados que venían los Caciques de Humacao, que vinieron con un rally de 8-0 nuevamente. Se les ha caído la ofensiva y están atrás por 8 puntos. Ahora el refuerzo de los Caciques de Humacao a tratar de acortar esa ventaja de 8-6 y tratar de defender esa última jugada que la tendrán los Brujos de Guayama. Interesante lo que está pasando en nuestro baloncesto superior nacional. Arecibo sigue perdiendo 60-46. Sorpresa, mientras que los Piratas y Aguada en el periodo número 3 empate a 48. Hubo una situación ahí debajo del canasto. Y el árbitro Carlos Tarrat, que estaba cerca, hizo la llamada. Sumamente raro lo que pasa en los Capitanes de Arecibo. No han podido enderezar la nave. Están perdiendo de 14 con los Atléticos de San Germán allá en la Arquelio Torres Ramírez. Damian Wilkins con el balón. Damian Wilkins hace un two-man game con Cleon Payne. Y en la jugada Cleon Payne recibe la falta personal. Dominan los Brujos 65-59. Restan 7 segundos. Y en los comentarios, Omar Serrano. 7 segundos. Los Caciques pues venían jugando bien, tratando de que no se les vaya los Brujos, no se les despeguen. Van a tener la posesión, 7 segundos para esa última posesión. Los Caciques de Humacao necesitan y tratar de acortar esta ventaja para pensar en este último cuarto que ya se avecina. Gracias a los más de 4,000 personas que están conectados con nosotros con 360deportes.tv. En el movimiento ofensivo de William Orozco, restando 3 segundos, recibe la falta personal. Anota el primero William Orozco, el punto número 60 para los Caciques. Se apresta a lanzar William Orozco, el orgullo de Trujillo Alto. El segundo tiro libre. Lanza y falla. Cleon Payne con el rebote. La zumba de media cancha. Darrell Hinson no pudo ser. Cierra este tercer periodo. 60 para los Caciques, 67 para los Brujos. 360deportes.tv. Nos vamos a la pausa.
Ya regresamos aquí a Lumacao Arena en vivo por 360 Deportes.tv, marcando la diferencia, haciendo historia hoy en nuestro baloncesto superior nacional con doble transmisión. Estamos también transmitiendo por 360 Deportes 2, allá en vivo en Larkelio, el juego de los Capitanes de Arecibo y los Atléticos de San Germán. Un saludo a mis compañeros de batería que están transmitiéndole desde el Arquelio, Torres Ramírez. Aquí Omar Serrano, William Villalobos en 360 Deportes.tv. Félix de Jesús le entrega a Alexander Galindo, que anota en penetración y en la jugada recibe la falta personal del número 50, Cleon Penn. William, importante esta posesión cuando uno está atrás. La primera posición del cuarto, tu poder convertir canasto y más de esta manera con falta personal para tú meterte de juego de lleno en el juego enseguida en la primera posición empezando el cuarto. Interesante lo que sucede aquí. Alexander Galindo completa la jugada. Xairnet.com 6-3-6-7. Comparto tu comentario, compañero. Esa jugada de tres puntos le da vida a los Caciques de Humacao. Darrell Hinson con el balón. Damian Wilkins. A Darrell Hinson. A Damian Wilkins. Se levanta y no pudo ser. Cleon Penn con la segunda oportunidad. Cael Viñales con el balón. Viñales ataca por el medio. Esta vez no pudo ser. El rebote para Raymond Cintrón. Le adelanta a De Jesús. De Jesús a Famous. No pudo ser. Famous con el rebote en la jugada. Recibe la falta personal. Agresivo por demás los Caciques de Humacao. Rompimiento rápido y bien agresivo a la ofensiva. Eso así comenzó de caliente para los Caciques. Anota el primero. El punto número 21 para el consistente Jared Famous. Anota el segundo y completa la jugada. Xairnet.com. Se acercan. Tocan a la puerta los Caciques. 6-5 por 6-7. 7-1 a 55 allá en Larkelio. Sacando de la cancha los Atléticos a los Capitanes. Muchas cosas pueden pasar en nuestro baloncesto superior nacional. Seguirán habiendo cambio de entrenadores. Eso está por verse. Ricky Sánchez. Cleon Penn le entrega a Darrell Hinson. Hinson pasa a Wilkins con el balón. Hinson de nuevo. Hinson a Ricky Sánchez, que se levanta y suelta de tres, restando un segundo. Ricky Sánchez lo dejaron solo y los hizo pagar. Se convierte en el segundo jugador en doble dígito en puntos por la distribuida ofensiva de los Brujos de Guayama. 70 por 65. Dominan los Brujos. Se levanta y suelta de Jesús de tres puntos y no pudo ser. Damian Wilkins a territorio ofensivo. Le pasa a Hinson. Hinson a Sánchez. Sánchez a Wilkins. Wilkins en el movimiento ofensivo. En la jugada. Posteó en el mismatch a Raymond de Jesús. Le sacó ventaja a su estatura. Con inteligencia hizo el giro hacia el área del medio. Y recibe la falta personal. Y no recibió ayuda Cintrón en esa jugada, William. Cuando hay esos mismatch, la defensa tiene que rotar rápido y ayudar al hombre pequeño que se quedó con ese hombre grande en la pintura. Excelente tu comentario, Omar. Excelente, excelente tu comentario. Porque eso es lo que tenía que hacer la defensa. Percatarse del mismatch y rotar y ayudar y colapsar. Pero como muy bien tú dices, estaba algo dormida la defensa de los Caciques. 72 por 65. Dominan los Brujos de Guayama.
Los caciques en territorio ofensivo. Félix de Jesús con el balón. Le entrega a Will Martínez. Will Martínez buscando a quién pasar. Se la pone en las manos Alexander Galindo. En la jugada Galindo recibe la falta personal de Ricky Sánchez. 7:45 restan de este periodo final. Dominan los Brujos de Guayama 72-65. Sale de Jesús. Entra William Orozco por los caciques. Sigue rotando el personal Flor Meléndez Jr. Ya con el balón. Raymond Cintrón. Le pasa a Will Martínez. Will Martínez a Famous. Famous se levanta y suelta. No pudo ser. Pero en la jugada hay falta personal de Damian Wilkins. Tremendo pase picado. Tremendo, espectacular. Hay que buscar ese hombre. Él está bien caliente en esa área de la pintura. Y ya es la segunda, tercera vez que va el tiro libre en este cuarto periodo. Y no solamente eso. El jugador más consistente de esta noche es ese que está en la línea del tiro libre, que anota su segundo tiro libre y sus puntos 23 y 24 para acercar a los caciques 6-7-72. Deben los caciques jugar un poquito más con su refuerzo que está dominando amo, dueño y señor de la pintura. En el movimiento del balón termina en las manos de Damian Wilkins, que no pudo ser. Will Martínez en escapada. Will Martínez sigue en el yoyo. Will Martínez. Will Martínez, que tiene 15 puntos para los caciques en este partido. En un handoff la recibe de manos de Famous y conecta Will Martínez sus puntos 16 y 17. Siguen tocando a la puerta los caciques. 72-69. 6:45. Hinson le entrega el balón a Viñales. Viñales, que hace rato no anota. Viñales se levanta y suelta. Falla, no pudo ser. El rebote para Famous. Le entrega Raymond Cintrón. Raymond a Galindo. Galindo en la jugada se ve en escapada, pero en la misma recibe la falta personal del número 21, el refuerzo Damian Wilkins. Se cierra el marcador, William. Se cierra 72-69. ¿Sabes qué? Esa es la quinta falta personal de los Brujos, lo cual me dice a mí que restando 6:29, todas las faltas personales que no sean ofensivas, que cometan los Brujos sobre los caciques irán a la línea del tiro libre. Y Alexander Galindo anota el primer tiro libre. Alexander Galindo, el tercer jugador cacique, que entró en doble dígito con 12 puntos. Se levanta y suelta y completa la jugada exernet.com. Otra vez, por cuarta ocasión, los caciques se acercan a un punto en el marcador. 72-71. A ley de un alón los caciques. Vamos a ver si los Brujos resisten o si logran mantener la delantera. Sí, señor. Resistieron con ese canasto de Darrell Hinson. No han desistido los Brujos a pesar del recio avance de los caciques. 74-71. Famous con el balón. Famous se la pasa a Raymond Cintrón. Raymond Cintrón en la penetración. Le entrega a William Orozco. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! William Orozco se movió por el medio mientras Raymond atacaba. Y conecta. 5:40. 7-4-7-3. Damian Wilkins con el balón. Se le entrega a Cleon Penn. Cleon Penn le hace el pase a Hinson. Hinson le hace el pase a Ricky Sánchez, que se la devuelve a Hinson, que tira y se queda corto. Famous en el intento del rebote la recupera Ricky Sánchez. Hinson la lanza de tres. Entró y salió. El rebote para el consistente Famous. Los caciques con la posesión para tomar la delantera. Y hace rato no se van al frente. Lanza Galindo de tres puntos y falla. Qué desespero de los caciques. No esperan que llegue su hombre grande para insistir en llevarle la bola en la pintura. Viñales con el balón. En la jugada Viñales recibe la falta personal del número 8, Will Martínez.
un tiro apresurado de Alex Galindo cuando vienen enrachados, pero con un buen movimiento de balón, un tiro un poco apresurado y pierden la oportunidad de irse al frente. Y en la jugada, hay tiempo pedido, momento que aprovecha 360 de Purtos.tv para irnos a la pausa. Ya regresamos aquí a Humacao, en vivo por 360deportes.tv, restando 7-14 allá en San Germán. Dominan los Atléticos 77-65. En territorio ofensivo, Damian Wilkins. Damian Wilkins se levanta y suelta y anota. Saludos a nuestro fanático fiel, Harry Sánchez, que se acaba de conectar a la transmisión de 360deporte.tv. También a Francisco Marrero de Rexville Basketball Academy, que me dio unos numeritos interesantes, información que voy a corregir ya mismito. Con Darrell Hinson, New York Rican Darrell Hinson, me dice el amigo Javier Marrero. Pido excusa a los televidentes, a nuestros amigos que están por 360deportes.tv, porque yo pensaba que Hinson era venezolano. Pero corregida la información, porque así somos, es 360deportes.tv, trayéndote la información verídica, la información exacta, porque nuestro compromiso es brindarte un producto de calidad para ti. Raymond Cintrón con el balón. Raymond Cintrón se la entrega a Alexander Galindo, que la suelta de tres y esto se quiere caer. Triple para Alexander Galindo. Se empatan las hostilidades. 3:50:76. Damian Wilkins con el balón. Se la entrega a Ricky Sánchez. Hinson con el balón. Hinson. Ricky Sánchez se levanta y suelta y no pudo ser. El rebote para Famous. Se la entrega a Raymond Cintrón, que ya hace en territorio ofensivo. Raymond Cintrón con el balón. Raymond se la entrega a William Orozco. Orozco ataca por el medio. ¡Qué canasto! ¡Qué canasto de William Orozco! Por el área del medio, el orgullo de Trujillo Alto. Se va en escapada. Anota la penetración. Es el cuarto jugador de los Caciques de Humacao que está en doble figura. 17 para Will Martínez. 16 para Alexander Galindo. 24 para Jared Famous. 12 para William Orozco. 78-76. 3:09. Y en el comentario, Omar Serrano. William, en toda esta segunda mitad, y no recuerdo de la primera cuando los Caciques de Humacao estuvieron al frente.
por primera vez en esta segunda mitad se ven al frente en el marcador. Están 78-76 con un buen momentum de juego, mucha agresividad, buen movimiento del balón. Y el dirigente de los Brujos de Guayama, Manolo Cintrón, no vio las cosas que iban bien y pidió un timeout de emergencia, porque los Caciques de Humacao están crecidos en su ofensiva y defendiendo agresivamente. Todo ha comenzado con un buen movimiento de los Caciques de Humacao, que no lo habían tenido en la primera mitad. En el tercer cuarto jugaron esporádicamente con un buen movimiento de balón, pero no se veía la agresividad, la transición defensiva. Ya en este último cuarto, como repetimos, empezaron con la primera posesión con un canasto de Alex Galindo con falta personal, y de ahí ha sido historia. Han seguido poco a poco y se han ido adelante de dos puntos, faltando tres minutos de este último cuarto. Hinson en territorio ofensivo ya por los Brujos de Guayama, defendido por Will Martínez. Le entrega a Damian Wilkins. Este le hace el pase a Ricky Sánchez y Ricky se la entrega a Daryl Hinson. Hinson le pasa a Viñales. Viñales buscando a quién pasar. Se va por la izquierda, hace un giro y falla. Pero Chris Shane Behanan estaba cerca para tapear el balón. Importantísimos los rebotes para los Caciques, si aspiran a salir por la puerta ancha. Iguales a 78. 2:30 le restan a este partido. William Orozco la lanza de tres puntos y no pudo ser. Viñales en el tiro corto falla. El mismo recupera el rebote, falla. Se queda con la bola Famous en las manos. Raymond Cintrón ataca por el medio. Se la entrega Alexander Galindo, que la suelta de tres y no pudo ser. Raymond Cintrón a Famous. Famous se la entrega a Orozco, que pone la huida a Orozco. ¡Qué canastazo! ¡Qué jugada! 1:50. Hinson se la entrega a Behanan. Behanan a Viñales, que se va en escapada. Pero en la jugada Viñales recibe la falta personal de Raymond Cintrón. Agresiva la defensa de los Caciques de Humacao. Han cogido el momento del juego, William. Y aunque se les escapó, no vino la ayuda a tiempo, pero lo envió al tiro libre. Sigue la agresividad, que es lo importante del equipo de los Caciques de Humacao en la defensa. Viñales anota el primer tiro libre. Se resisten los Brujos de Guayama. Y Viñales completa la jugada. Es Air. Xairnet.com. 1:40 a territorio ofensivo los Caciques. Alexander Galindo le entrega a William Orozco. Este se le entrega a Raymond Cintrón. Raymond buscando a quién pasar y la pone en las manos de Famous. Famous en el giro, lanza el ganchito. No pudo ser, pero en la jugada recibe la falta personal de Chris Behanan. William, ese es el hombre. Ahí es que los Caciques tienen que insistir. Ese es el hombre dominante, el hombre consistente, el que los ha mantenido cerca. Y ahí es que tiene que llevar la bola a los Caciques. No se pueden olvidar de ese hombre. Que es el mejor del partido con esa tirada libre. Ya tiene 25 puntos. 81-80 dominan los Caciques. 1:25 les resta este partido. Lanza el segundo, también lo anota Jared Famous, el cañón grande de los Caciques y del partido, con 26 puntos. Hinson a Viñales. Viñales en el movimiento del balón a Behanan. Behanan en escapada y recibe el tapón Behanan. Raymond Cintrón con el balón en las manos. Pide calma Flor Meléndez Jr. Llama la jugada número 5. Raymond ataca con la mano izquierda. En la jugada trata de entregarle el balón
a Famous. 54.5 segundos le restan. Famous es el hombre, William. Da el tapón. Hay que buscarlo. Está en su zona. Will Martínez. A William Orozco. Raymond Cintrón con el balón. Buscando a quién pasar. Se le entrega a Will Martínez. 6. Will Martínez la lanza de 3 y no pudo ser. Famous con el rebote. Raymond Cintrón con el balón en las manos. Raymond Cintrón la lanza de 3. Hinson con el rebote en escapada. Se la entrega a Viñales. Viñales por el medio, se la entrega a Hinson. Hinson le hace un pase a Viñales que se levanta y suelta. Y anota el canasto Viñales. Empata las hostilidades, 82. 18.6 segundos. Y déjame decirte, Omar, los caciques tuvieron la oportunidad de irse al frente por 4 o 5 puntos. Intentaron en varias ocasiones, cogieron el rebote ofensivo, pero yo creo que fallaron en la ejecución. ¿Por qué? Porque como tú muy bien vienes señalando, las manos calientes es su estelar centro, su refuerzo. Se desesperan en el área del perímetro y comienzan a tirar la bola. Tiro forzado, lejos y forzado. ¿Cuándo? Lo ideal sería que lleven la bola al wings y desde el wing, entonces intenten en un two-man game llevarle la bola a su estelar refuerzo que ha sido consistente en ese juego de dos, de in-out, out-in, o anotando, o entonces cuando inicia el giro, el jugador que está cerca de él va a doblar y él ha sido consistente sacando la bola hacia afuera. O sea, no ha forzado la jugada. Por lo tanto, creo que los armadores de los caciques tal vez se desesperaron un poco, pero aún así los caciques han hecho un esfuerzo grande, los brujos también. Ese canasto de Viñales fueron sus puntos 22 y 23. Ha sido el jugador consistente en la ofensiva, en el ataque de los brujos. Son 18.6 segundos los que restan. Vamos a ver cómo la juega el entrenador Flor Meléndez Jr. Una posesión clave. Puede ser la del juego. El juego está empate. Lo que se espera aquí es que se lleve la bola a la pintura, que no lo pudieron hacer en las últimas 3 posesiones. Y eso le costó el empate. Vamos a ver qué sucede. Will Martínez la pasa a Raymond Cintrón. 15 segundos. Raymond Cintrón con el balón. No permiten que la bola llegue a Famous, pero llegó a Famous. Y Famous en la jugada se lleva. Se lleva la defensa, Famous. Muy fuera de su zona, le llevaron la bola. El pick abajo de la pintura, hay que hacerlo más fuerte. No, lo que pasa es, mira, lo que pasa es que tú tienes que darle crédito a la defensa. Chris Behanan sabía que la jugada ofensiva, ellos iban a tratar de llevarla a la pintura. Entonces, Chris Behanan se anticipó el pase y entonces no permitió que sellara el refuerzo Famous. Y entonces le llevaron la bola afuera a Famous. Y él entonces trató de poner la bola en el piso y atacar. Sí, que no es muy afuera de su zona. Por eso, claro, pero hay que darle también crédito a la defensa de los brujos y a la lectura que tuvo los brujos, que sabían que esa bola iba para ahí, para la pintura. Por otro lado, también pudieron pasar muchas cosas porque, mira, el área del medio estaba disponible para que el armador de los caciques atacara la brecha para obligar a ese mismo Behanan a que cerrara la pintura, entonces mover el balón hacia los lados. No pudo ser. Un juego interesantísimo, William. Vamos a ver cómo se la juega los brujos restando 2.1, si ejecutan o si nos vamos a la prórroga, al tiempo extra.
2 segundos William por jugar. Van a ir a una jugada rápida. Hinson. Ahí se la pasó a Damian Wilkins, que no pudo ser. Nos vamos a la prórroga. Y en 360deportes.tv nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Regresamos aquí a la cancha de los Caciques de Humacao. Juego que está empate 82 y estamos en tiempo extra. Aquí de gratis ya por aquí por 360deportes.tv. La prórroga vino, tremendo juego. La tiene Bejanan de espalda al canasto, galdeado por Galindo, se levanta, tira, falló. Los Caciques de Humacao a terreno ofensivo. Raymond Cintrón a terreno ofensivo. Galindo en la tierra de los tres puntos. Raymond Cintrón, busca a Raymond Cintrón, pasa la bola, donkeo. ...84 Caciques, 82 los Brujos de Guayama aquí en tiempo extra en la Humacao Arena. A terreno ofensivo Viñales, llegó solo, son dos para Viñales, 84-84... No quieren ceder ninguno de los dos equipos. A terreno ofensivo los Caciques de Humacao. Raymond Cintrón con el balón. William Orozco, Raymond Cintrón organiza. Alex Galindo en el área de los tres puntos. ¡Entra! Falla. Ya Hinson con a territorio ofensivo. Hinson se queda con la bola en las manos. Siguen empatados 84. Ricky Sánchez a Bejanan. Bejanan Wilkins lanza. Triple de manufactura. La receta de la casa. La da nada más y nada menos que Damian Wilkins. Ya Raymond Cintrón en territorio ofensivo. En el intento de pase a William Orozco, Chris Bejanan saca la bola fuera de las líneas. 3 minutos, 2 segundos. Dominan los Brujos de Guayama. 87-84. William Orozco con el balón. Will Martínez de tres, no pudo ser. Galindo con el rebote y en la jugada Galindo comete la falta ofensiva.
Jugaron a Arecibo, William. Cogieron el rebote ofensivo, pero estaba bien colocado la defensa bruja y cargó con la ofensiva a Alex Galindo. Más de 7,000 personas están con nosotros en esta transmisión de 360 Deportes.tv, marcando la diferencia. Somos tu alternativa. Somos los líderes de los deportes online en Puerto Rico. Somos tu plataforma. Nuestro compromiso es contigo en brindarte un producto de alta calidad con las emociones en vivo y a todo color por 360 Deportes.tv. Hinson en territorio ofensivo. Este le entrega a Viñales. Viñales, sigue Viñales y en la jugada pierde el balón, pero hay falta personal. En la jugada, falta personal a Raymond Cintrón. Dos minutos, 35 segundos. Darrell Hinson a la línea del tiro libre. Es la cuarta falta personal de Raymond Cintrón. Hinson se apresta a lanzar el primero y anota. William, dos posesiones que los caciques no pueden anotar. Y por eso los brujos despegan de cuatro. Hinson lanza el segundo tiro libre. Y la anota también. 89 por 84. 5-0 el overtime para los caciques. Para los brujos, debo decir, Famous a Raymond Cintrón, que la lanza de tres puntos y no pudo ser. Damian Wilkins con el balón. Hinson. Sigue Hinson. Hinson a Ricky Sánchez. Ricky a Behanan. Pero Behanan quiso volver a hacer el pase extra. Galindo con la bola en las manos. Galindo se levanta y suelta y no pudo ser. Ricky Sánchez. Behanan. A Viñales, que lanza de tres puntos. Viñales. En rally los brujos de 8-0. En rally. 8-0 este overtime para los brujos de Guayama. Posesiones un poco desesperadas de los caciques de Humacao. Las últimas, yo te diría, William, tres posiciones. No han podido ejecutar, no han podido anotar. Y se quedan a trabajo de 8, faltando 1.47 en esta prórroga, en este tiempo extra. De lo bien que habían venido jugando, faltando 5 minutos de ese último cuarto, que venían arrastrando a los brujos de Guayama con una ofensiva de mucho pase, mucho movimiento y buena ejecución, en este tiempo extra no pudieron ejecutar. Restando 1.44 allá en la Arkelio, 94 para los Atléticos de San Germán, 80 para los Capitanes. No ceden los Atléticos, no ceden. Allá en Aguada, 87 para los Piratas, 78 para los Santeros. Y a mí me llegó un comentario de pasillo que huele a cambio de dirigente en la nave de los Capitanes. Vamos a ver si es cierto. Pero se rumora un cambio de dirigente en la nave capitana. Hay varios rumores, William. Varios cambios en estas varias naves. Yo lo tiro por aquí, por 360 Deportes.tv, porque nosotros aquí no nos tiembla el pulso para llevar la información en vivo a la fanaticada que nos sigue a través de nuestra plataforma. Somos los líderes. Otro tiro fallido de los caciques. Lo cierto es que no las han tenido todas consigo en el tiempo extra. Los brujos de Guayama han podido capitalizar. Damian Wilkins en pase cruzado a Viñales. Las manos Viñales calientes de los brujos. Termina Damian Wilkins, que la lanza de tres. No pudo ser. Pero Chris Behanan con el rebote ofensivo. Ya luce algo alcaído el equipo de los caciques. Damian Wilkins
Demion Wilkins hace el giro en la jugada, recibe la falta personal de Will Martínez. Ya se ve frustración en la defensa, William. Se cayeron los caciques de Humacao. Ya la defensa se ve sin agresividad. Un juego que lo tuvieron en las manos, se le fue. Y aprovechamos la ocasión para informarte que del 5 al 30 de junio en Rexville Basketball Camp con Juan Tiny Kynes desde Hartford, Connecticut, y Reyes Jun Ortiz desde Washington, traído por el director técnico de Rexville Basketball Academy, Javier Marrero. Ya tenemos las matrículas abiertas. Puede pasar por Rexville y comunicarse con nosotros, porque estamos ya en 360deportes.tv en vivo. A territorio ofensivo, los caciques. Galindo anota el primer tiro libre. De ganar los Brujos de Guayama aquí y perder Arecibo, habrá un triple empate en la cuarta posición entre Humacao, Arecibo y Bayamón. Está candente esa parte del medio del standing global, William. Pero eso es bueno, es interesante para que la fanaticada siga asistiendo a las canchas de nuestro baloncesto superior nacional. Hinson con el balón. Hinson le entrega. Viñales en la guira. De puro trámite ya este final. Finaliza este partido aquí en el Humacao Arena. 88 para los caciques. 95 para los Brujos de Guayama. Otra victoria de 360deportes.tv. Vamos a la pausa y regresamos con los numeritos finales. Regresamos aquí con la parte final de esta transmisión de 360deportes.tv, donde los Brujos de Guayama salieron por la puerta ancha aquí en el Humacao Arena, derrotando 95 por 88 a los caciques de Humacao. Allá en la Arkelio Torres Ramírez se finaliza el partido también con 86 puntos para los capitanes, con 98 puntos para los atléticos. Y también en la continuación de nuestro baloncesto superior nacional, el partido entre Aguada y los Piratas de Quebradilla, restando 2 minutos con 3 segundos, dominan los Piratas 89-84 a los Santeros de Aguada.
Así que a nombre de la producción de 360 Deportes.tv, de mi compañero Mal Serrano y este su amigo de siempre, William Villalobos, le decimos muy buenas noches. Buenas noches.